ni llegado, mi mamá, que cazó coche pollo ahí. Tira, coño, pibe, te quita el cho, ahí está, ahí está. Motín en el centro educativo de Itagua por algunos internos descontentos ante la designación de un nuevo director. Por fortuna no pasó a mayores, pero sí hay algunos que quedaron heridos y lo vamos a ampliar esta noche en 24 horas. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yolanda? Muy buenas noches. También vamos a hablar con Violeta González, quien tuvo la oportunidad de conversar, charlar con el médico forense encargado de inspeccionar el cuerpo de esta mujer que fue asesinada y cuyo cuerpo descuartizado para extraerle su bebé de apenas 5 meses. Crimen que fue encargado por su expareja y ejecutado por un hombre que sigue prófugo de la justicia. En instantes, esta información. Igualmente vamos a hablar del menor muerto en las afueras de un karaoke. Ya hay imágenes que nos podrían llevar al presunto autor. Hoy se presentó otra persona a declarar, pero fue desvinculada del caso. Los detalles con Alexis Aveiro. Luis Gavilán está en el este del país para comentarnos este extraño ataque, segunda vez por cierto, y de la cantidad de proyectiles, un mensaje, buscaban a una víctima. ¿Qué dice la familia atacada en este caso? Luis Gavilán, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Carlos, Yolanda, un saludo cordial a nuestros televidentes. 60 impactos de bala recibió la vivienda. Además, los atacantes dispararon contra los vehículos que se encontraban en el lugar, ya que también allí funciona una especie de playa de venta de vehículos usados. La víctima, Felipe Santiago Prieto, un hombre que cuenta con antecedentes y en octubre del 2017 sufrió el primer atentado, 16 balazos. Afortunadamente está vivo para contar la historia y hoy nuevamente visitaron su vivienda. El mismo dice que tiene plenamente identificado al sospechoso o al mandante de este caso, con quien tiene una deuda pendiente. Según el mismo, ya dio toda la información a la Policía Nacional y dice él, es cuestión de que hagan su trabajo. Yo temo por mi familia. Lo de anoche fue terrible, un susto irreparable para todos los integrantes de esta familia, decía Felipe Santiago Prieto, quien está en zozobra y pide seguridad. Reiteramos, 60 impactos de bala en la vivienda, además
de los vehículos que se encontraban en ese sitio. Él mismo accedió a un diálogo con nuestro equipo de prensa y muy preocupado manifestaba lo siguiente. Hace como 4 meses sufriste un atentado. Acaban a huir más que vender la droga. Sí, 4 meses, claro. 4 meses, a ver si está llegando ahí. Va a pensar, va a monde, va a tener que pensar, de recibir amenaza con eso. No, la cosa no recibió ahí, cuando hay gente mala, ¿no? No hay lobo de veces, podemos pagar ahí cuenta. Ah, para ahí la. Se perseguido, ¿no? Va a ser lógico, ¿no? Y es eso, pero. No, a ver, aquí no me llama, ¿sabes? Unas cuadras allá, ¿sabes? Porque hay cosas de familia, y de familia de mis hijas, hay cosas ni hay milagros, yo trabajo. Ana, así que autoocupé. ¿Voy disparos fuera más o menos de la nueva? Hemos hecho 60 por ahí. ¿60 disparos? Sí. ¿La pendiente de usted vea? Unos mil ya, vale. Vale, sí. ¿Va a pensar con a seguridad, a seguridad, más seguridad, porque yo tuve una vez. ¿De que con hay que rehabilitar a Mojina? Sí, con esa para morir, se pone en el día de recuperar. ¿No? ¿De tiro de más seguridad? ¿Vos? Sí, más seguridad. ¿Va eso bueno, que moto Ari? Moto Ari y moto Honda Twitter 250. ¿Y casco lo ves que es una? Uno ve chofer y casco. Chofer. Ella pues igual, flaquito moreno. ¿Y cuántas suelas esas? Sí, hay cuatro hijos. Sí. Ya, se llama policía, Carlos. Sí, sí, con la policía. Va a venir con ella, con más cuida. Expresiones de Felipe Santiago Prieto, de 44 años. Recordemos, en octubre del año pasado sufrió el primer atentado. Heridas de bala en el brazo, en la mano y también en las piernas. Afortunadamente está contando la segunda historia, y aquí también con fortuna. Decía el de milagro, se salvaron los integrantes de mi familia, tengo hijos pequeños y el susto fue tremendo. Identifica al mandante, habló de los sicarios, eran dos, llegaron a bordo de una motocicleta, incluso uno de ellos muy osado, no utilizaba el casco. Descargaron tres cargadores, aparentemente de 9 milímetros, decía la víctima de este hecho, quien entregó toda la información a la Policía Nacional a través del Departamento de Investigaciones. Se encuentran tras las pistas de los atacantes y del mandante, que según la víctima sería un hombre con quien mantiene una deuda de muchos años. Lo claro y concreto es que esta familia se encuentra en peligro y es el segundo ataque que sufre justamente el señor Felipe Santiago Prieto, de 44 años, residente en el barrio María Auxiliadora de Minga, Guazú. Compañeros. Excelente, Luis. Gracias por este completo reporte desde el Alto Paraná. Vamos a hacer un recuento de esta historia, que es realmente terrible, porque vecinos hallaron el cuerpo de una joven que estaba desaparecida desde hacía 2 semanas más o menos en zona de Casapá. Su cuerpo había sido mutilado para extraerle al bebé que ella llevaba, porque estaba embarazada de 5 meses. El autor moral ya fue detenido, sin embargo la policía sigue buscando al autor material de este hecho. Rafael Florentín, de 34 años, fue imputado por la fiscal Laurie Rosana Vázquez como sospechoso de ser el autor intelectual del terrible asesinato de Silveria Beatriz Cabaña Pereira, de 17 años, y de su bebé en gestación, de 5 meses. En tanto, Arnaldo Sánchez, de 18 años, se encuentra prófugo. Él mismo es sobrino del detenido y habría sido el autor material del hecho. El cuerpo de la víctima fue encontrado el sábado al costado de un arroyo de la compañía Corralito San Ramón, del distrito de Dr. Moisés Bertoni, del departamento de Caazapá. La misma fue mutilada para asegurar la muerte de su bebé de 5 meses de gestación. Los familiares de la víctima pensaron en un principio que la menor de edad había huido con el padre del niño que llevaba en su vientre. Sin embargo, uno de sus hermanos dijo que tuvo un terrible presentimiento sobre la causa de la desaparición de la joven, por lo que iniciaron la búsqueda. Uh-huh.
Oye, eso la tuvo, güey. La puente de hormigón, güey. Las hojas. Los colaros por anduve entre los escalas, güey. Ahora yo como, la hora topa. Pueden ver, yo veo justicia entre los sí. Cómodos, ¿eh? Sí, acá no llevo, como me humilla, ¿verdad? Ya pago. Sí. Jape, oña preso, jape o cañía, pero donde hay cua oishu de curay. Sí, conocido. Conocido. Un negareita, un lado ya pobre, ¿verdad? Vale, no me veo con él. En la pe hipotaco, en apeto pase a la. Sí, a la. De mi taína, ¿eh? A pegarla, ni a la. Y ya, ahí. Pues toma esa cola, justicia, porque está con ya pecuña, mi tacuña, y a ver, y la que tú pasas ya, pues digo otra vez. No vi ahí, cuida mi fiscal, cuida la. Si te pasas la jugada para allá. Sí. Más se te hace, ¿no? Más se te hace, venía acá, me entra Jaime y te paite eso y. Le dije, jala, no sé si la. Te paite la, no sé si la visa de abril, a poco yo lo, no la visa de la. Que se vea, no sé si la de mi tanja, o pegarla con este, pero no se cae, ¿no? ¿Y no te viendo paga? Ni ellos lo pagan, no se cae, acá al día no se cae, ¿no? Sí. Hola, suerte la de acompañar al comisario, la con la comunidad, la comisario, para acompañar a qué cosa. Familiares de la víctima piden que el caso no quede impune y que los autores del homicidio sean castigados con todo el peso de la ley. Mientras tanto, la policía busca al supuesto asesino para que el caso sea aclarado. Se Antes que mi tacaría, yo venía preso en Aricuá, su amigo. Aricuá, sí, amigo. Ahí vio, vamos, semana, hoy digo, voy a empezar a un babo. Hoy venía a mirar, pues. Aricuá, pues. Son las veces de la oye portada, hija, porque ore vecina, buena persona. Solamente se la, mi tacaría, y cuando hago a la pedir pareja, hija, la upa, hija, a su abuelo, para irme. Tú para irme embrujado para añiste con la. Aricuá, porque siempre se la comentan a la. Mi tacaría, grera. Rafael Pento hija siempre lo nombra. Sí. Nunca lo nombra y a la otra persona te va de ayer. Ay, pero te diré, ahora llevarle ahora llevarle afuera y guay. Según datos preliminares, Rafael Florentín supuestamente tenía una nueva relación con la sobrina de la víctima y no quería aceptar a su hijo, por lo que habría decidido matar a la madre y al bebé, contratando al sobrino para cometer el crimen. Violeta González tuvo la oportunidad de charlar con el médico forense que inspeccionó el cuerpo. El relato habrá sido macabro, Violeta. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Yolanda, el saludo a la teleaudiencia. En sus propias palabras, muy macabro el hallazgo del cuerpo de Silveria Cabañas, de 17 años. El cuerpo en sí tenía ya 15 días de descomposición y fue hallado, así como mencionaba el material que emitíamos recientemente. Este fue hallado por los pobladores de la compañía de Cazapá por el fuerte olor que ya emitía este cuerpo, como bien decíamos. Queremos compartir la primera parte de la nota con el médico forense, doctor Carlos Álvarez, allí de la zona, que nos explica un poco los pormenores, los detalles de este hallazgo en sí, y vamos a ir desglosando también un poco otros detalles. Primero compartimos la primera parte. Sí, pudimos identificar, porque yo he encontrado algunos elementos bien característicos que me pudo llevar científicamente a la causa de la muerte. Ella tiene como causa de muerte traumatismo cráneoencefálico ocasionado por objeto cortante, porque tenía varias heridas cortantes a nivel del cráneo, una zona que se llama occipital, que se encuentra hacia atrás de la cabeza. Ahí tenía cortes la paciente, perdón, el cadáver ella, y también faltaban piezas óseas. Parte del hueso se cortó, eso evidentemente se demostró eso ahí, y por eso llegamos a la conclusión de la causa de la muerte, que es traumatismo cráneoencefálico. ¿Esto podría ser arma blanca, doctor, o algo más grande como un machete tal vez? Y está dentro de las características de objeto cortante, arma blanca. Podría ser un arma realmente, no un cuchillo, por ejemplo, un poquito mayor que un cuchillo, un machetillo, un machete, también reúne esas características, las heridas encontradas en el cuerpo de la paciente.
Bueno, hay que decir que el cuerpo fue inspeccionado en el mismo lugar en donde fue hallado y además de estos cortes que mencionaba en la zona de la cabeza, había otros en algunos otros huesos y también en las vértebras de la mujer. También tenemos que ahora hablar de la parte más dura, la parte más fuerte de este hallazgo. Nos decía el doctor, preliminarmente no había rastros de un embarazo en esta joven de 17 años. ¿Cómo se dan cuenta ellos de esta situación? A 50 metros había sido lanzada una mochila en donde la mujer tenía todos estos documentos de los estudios prenatales que ella se iba haciendo en el hospital de la zona. Bueno, una vez que hallan esta mochila, es la propia fiscal la que le dice al doctor, doctor, aparentemente esta mujer está embarazada. Es allí que realizan una inspección y se dan cuenta de esto terrible. El útero y el bebé fueron sustraídos por completo. Compartimos la segunda parte de la nota con el doctor Álvarez. Se hallaron algunas evidencias de este caso, por ejemplo, el mango, el sostén de la mochila, y después la policía encontró ya la mochila a metros nomás del cuerpo, y en la mochila sí estaban los documentos de la chica, en donde estaba lo que se llama un carnet perinatal, donde ella estaba haciendo su prenatal. Es decir, que de acuerdo a los documentos, ella estaba embarazada, pero cuando yo he visto el cuerpo sin vida ahí, no tenía rastros de embarazo. Al hacer la palpación en el abdomen, no había realmente la presencia de un embarazo. ¿Le extirparon el bebé, doctor? Y a raíz de eso, con la fiscalía llegamos a un acuerdo en que, como un acto investigativo, nosotros hicimos lo que se llama una incisión, un corte que hacemos los cirujanos para una cesárea, por ejemplo, una operación cesárea, y al hacer ese corte infraumbilical que se llama incisión mediana infraumbilical, ahí sí me encontré con la sorpresa y nos encontramos con la sorpresa de que el útero no estaba en su lugar. Es decir, que el útero fue extirpado, como dijiste, arrancado del vientre de esta señorita. ¿Ella tenía algún corte antes del que le tuviste que hacer, doctor? Sí, efectivamente, después de evaluar bien el cadáver, anteriormente ya nos hemos dado cuenta de que ella tenía un orificio en la parte posterior del cuerpo y por ahí evidentemente fue extraído el útero y toda la parte de genitales internos de la mujer. No es el corte médico, digamos. Yo no quiero opinar eso, pero si fuese una persona entendida, entre comillas, un médico, un enfermero, podría haber hecho el corte anterior. Pero ese se hizo un corte debajo, entre las nalgas. No es un corte que usamos nosotros médicamente para realizar un procedimiento médico-científico. Nos decía también el doctor Álvarez que en un caso normal hasta aquí habría llegado su trabajo, solamente la inspección de un cuerpo sin vida para posteriormente elevar el informe al Ministerio Público. Pero lo llamativo y lo más terrible todavía es que el útero todavía no fue hallado. Es por esto que la Policía Nacional continúa con un rastrillaje y posteriormente será convocado nuevamente el forense para determinar si realmente pertenece a la mujer este útero que se ha hallado. Hay que decir que los pobladores están colaborando de sobremanera con las autoridades, así que hay esperanzas de que prontamente se pueda llegar a darle un fin por lo menos a la investigación y por supuesto ya continuar con la detención y la condena de los responsables. Excelente, recordar también en la audiencia que el autor, presunto autor moral instigado por la pareja actual está detenido, mientras que el autor material continúa prófugo pero ya identificado. Gracias por este reporte, Violeta, muy amable. A otro tema, vamos a hablar del jugador de fútbol El Pollo Recalde, que dio positivo a la prueba de alcotest luego de haber protagonizado un accidente que dejó heridas a dos personas. Bueno, todo indica que no se acercó aún a las familias afectadas. Hoy conversamos con uno de los chicos que fue afectado, que tuvo que operarse. Él sostiene que hubo una omisión de auxilio. No se hizo responsable. Es la afirmación que sostienen los familiares de uno de los jóvenes atropellados por el jugador de Libertad, Jorge Pollo Recalde. Han pasado más de 24 horas y hasta el momento, el futbolista ni su representante legal se acercaron al sanatorio donde una de las víctimas, con fractura de tibia, se encuentra hospitalizada. Otra persona resultó con fractura en el brazo y la omisión sería la misma para ambos jóvenes. Álvaro Villasanti, de 19 años, fue a compartir junto a sus amigos al concierto desarrollado en el Parque de la Solidaridad. Recordó la secuencia de los hechos y una vez más salta a la luz la intención del mediocampista de Libertad de deslindar su responsabilidad en el percance.
impacta sobre el auto que estábamos nosotros medio recostados. Estábamos muy cerca y bueno, fue ahí que viene muy rápido, impacta y... Fuerte fue el choque. Fue muy fuerte y impacta sobre mí. A mi otro compañero, amigo, le dio el tiempo para reaccionar, pero yo que estaba muy cerca reaccioné, pero muy tarde, entonces me impactó sobre la pierna izquierda y fue ahí que me quedé postrado ahí en la área. Y en ese momento, luego del accidente, Alaro, ¿qué pasa? ¿Vos qué recordás? ¿Qué te dijeron en cuanto a la reacción del conductor de la camioneta? Por lo que me dijeron, que fue él quien se bajó de la camioneta y se fue en taxi. Y supuestamente fue que otra persona asumió que fue él, pero en verdad no fue él. Para deslindar responsabilidad del jugador. Sí, para liarse totalmente. Otra persona agarró el volante y dijo que fue él, supuestamente, por lo que me contaron. El padre del joven lamentó el tibio actuar del Ministerio Público y explicó que su hijo requiere una intervención quirúrgica para unir la tibia fracturada y luego un largo reposo para su recuperación, por lo que ya no podrá trabajar y el inicio de clases en su facultad se verá retrasado. Además de sostener que hubo omisión de auxilio y que en todo momento trataron de encubrir al jugador. No sabemos todavía el monto, ¿verdad? Pero sí que es lo que se le va a poner un clavo, es decir, en realidad es una barra donde cruza la médula de los huesos, es procedencia alemana. Y bueno, supongo que no va a ser barato, ¿verdad? Hay que sacar una conclusión propia, ¿sabes? Que desde ayer ya se venía este tema con muchos paños fríos, ¿verdad? Hay que ser claro, no, acá no, fue muy indulgente me parece con el pollo, ¿verdad? Pero eso es lo que yo quiero decir, Violeta, que acá fue muy sencillo, se acercaba el abogado, ¿verdad? O el pollo de acá decirme, yo cometí este hecho, mira, tu hijo hizo esto, aquello, no, se conversa y se habla, pero no esconderse y decir una cosa, se mienta a la prensa, se mienta a todo el mundo y decir que todo está arreglado, no es así. La libertad del pollo Recalde se fundamenta en que el grado de alcohol en la sangre solo es motivo de una sanción administrativa. Además, se planteó la supuesta voluntad del jugador de hacerse cargo de su responsabilidad, lo que hasta ahora quedó como una mentira más. Y una mujer fue nuevamente detenida por un caso presunto de robo de electrodomésticos de una vivienda. Ella ya tenía una restricción, una orden de detención, prisión domiciliaria por un caso similar anterior a este. Pero lo llamativo del caso es que esta mujer utilizaba a su pequeño bebé en brazos como escudo de sus fechorías. Por segunda vez en menos de 15 días, Carmen Natalia Domínguez fue retenida por robar en un domicilio de Encarnación. Lo penoso de la situación es que utilizaba a su pequeño hijo de solo meses para cometer los diferentes hechos ilícitos. Se paraba en la esquina de las casas y simulaba ser una inofensiva madre con su pequeño a cuestas. Pero en el menor de los descuidos ingresa y se roba todo lo que puede llevar. Ella se encontraba con prisión domiciliaria luego de quedar al descubierto por cámaras de circuito cerrado en el barrio Cabrori de Encarnación. Esta vez fue detenida por caso de hurto, nuevamente de electrodomésticos, en el barrio San Pedro. Ayer, siendo las 13:30 horas aproximadamente, personales de la comisaría del barrio San Pedro la detuvieron. ¿El nombre de esta detenida? ¿Ella frecuentemente tiene problemas con la justicia? Ella hace 15 días había salido bajo medidas, tenía prisión domiciliaria y ahora nuevamente volvió a incumplir su medida y estamos esperando ahora que ante la fiscal para que declare. En su prontuario delictivo podemos encontrar una larga lista de hechos punibles a los cuales fue sindicada, como hurtos agravados y posesión de drogas. La sospechosa fue remitida hasta el Ministerio Público para nuevamente dar su versión sobre el caso, pero al menos con nuestro equipo de prensa no quiso hablar. No encontraron mi poder. ¿Vos tenías nomás? No estaba conmigo, yo encontré otro lado. ¿Te acusan nomás? No
no quiero decir nada. Pero bastante problema con la justicia últimamente. ¿Qué pensás hacer para mejorar esto? La peor parte la lleva este pequeñito, que a su temprana edad recorre comisaría por comisaría en brazos de su madre. Muy probablemente Carmen Natalia Domínguez ya no pueda evitar la cárcel y su hijo podría ser entregado a una familia acogedora, quienes al menos le darán un calor de hogar. La siguiente historia es sumamente triste. Un septuagenario que se había operado en el Hospital de Clínicas finalmente falleció. ¿Saben por qué? Porque no había una sala de cuidados intensivos. La familia, que es de condición muy humilde, necesita la ayuda de la ciudadanía para trasladar el cuerpo hasta una lejana localidad chaqueña. Don Apolinario Cáceres vino desde Filadelfia hace un mes a ser intervenido de piedra en la vesícula, llegó caminando y regresará en un ataúd. Esto en Clínicas. Tras una operación, su situación se agravó. Desde el jueves le estuvieron manteniendo con respiración manual y evidentemente necesitaba terapia. Una terapia que nunca llegó porque, según le dijeron a sus familiares, las terapias se priorizan a personas jóvenes. Y don Apolinario había ya cumplido los 74 años de vida. Un doctor nos dijo que solamente se da prioridad a gente más joven y a la persona más grande se le dé. O sea, no tenemos derecho de ser viejo. O no tener, si somos viejos ya no tenemos que enfermarnos, pues ya no tenemos oportunidad. Mi papá luchó desde el jueves, don Mario. Luchó por su vida. ¿Desde el jueves? Sí, estaba con, le hacía el... Soy con manual, respirador manual. ¿Fue pasado? De este jueves. Estuvo así, entubado ahí. Uh-huh. Y por más que insistimos para la terapia, no conseguimos nada. Los familiares de don Apolinario ayer han gastado el último dinero con que contaban en medicamentos. Todo fue en vano. Y hoy solicitan ayuda ciudadana para trasladar el cuerpo del difunto hasta su natal Filadelfia, Chaco paraguayo. Piedra la vesícula, supuestamente ya complicado. Uh-huh. Y lo operaron acá, siguió, le llevaron para su sala en sala 10. Uh-huh. Después se descompensó otra vez, le bajaron acá en urgencia y le tuvieron ahí sin terapia, sin nada, por más que suplicamos, por todos lados suplicamos. Uh-huh. Y ahí nomás está, no... poquito no dejaba ver y nos sacaban de ahí. Mm. Yo no digo que los doctores son malos, quizá no. Mm. Pero faltó mucho. Nos quedó flotando la frase de personas jóvenes como prioridad para las terapias. Este señor estuvo 5 días con respiración manual necesitando ese servicio y al no ser tenido en cuenta por su edad, prácticamente ya hace 5 días le pidieron el certificado de defunción, que anoche la firmaron oficialmente. Y dos hombres a cara descubierta ingresaron al interior de una farmacia ubicada en el mercado de abasto de Ciudad del Este. Luego de reducir a los empleados, huyeron del sitio, pero fueron perseguidos por la policía. Finalmente fueron detenidos. Aproximadamente a las 7:30 de la mañana, los delincuentes irrumpieron el local farmacéutico. Con arma de fuego en manos, obligaron a las víctimas a entregar todas sus pertenencias y se alzaron con la recaudación del día. Y fue no tan rápido, pero yo lo que hice fue huir, ¿verdad? Porque conozco una salida y huir, ¿verdad? Lo que le tuvieron víctimas fue la compañera, ¿verdad? ¿Ingresaron? Directo ingresó con el casco, no se sacó el casco y ya mostró su arma directamente. Sí tenía una carpeta, pero nunca intentó, vamos a decir quiero un remedio o algo así. Directamente ya mostrando su arma y nosotros lo que hicimos fue correr, ¿verdad? Yo le dije, estaba ya la caja ahí de la caja y eso fue. ¿Más o menos cuánto se alzaron? Y la recaudación del día hasta ese momento era más o menos de 1,5 millones de guaraníes, ¿verdad? Porque era recién apertura. O sea, nosotros abrimos a las 6 y lo que había hasta el momento es lo que llevaron. Tenemos luego un fondo y eso es lo que llevaron. ¿Algunos de ellos actuaron con violencia? ¿Les amenazó?
conmigo no, porque yo llegué a huir, pero con la compañera sí le encañonó a la compañera y le tuvo prácticamente de rehén, como le dije al otro colega, ¿verdad? 10 a 15 minutos más o menos lo que yo calculo, porque... ¿Solamente estas dos personas o había más personas? Lo que nosotros llegamos a ver es dos personas, porque llegaron en una moto. Y no sabemos si había más gente que le estaba esperando o probablemente sí, ¿verdad? Pero no sabemos. Los vecinos, al percatarse del hecho, alertaron a los agentes policiales y se inició una persecución. Posteriormente, se logró la detención de los presuntos autores. Oportunamente, el grupo Lince se encontraba en las inmediaciones, se percató de lo ocurrido. Y como es normal, en la actualidad se trata de dos personas con frondosos antecedentes. Eso significa que no es la primera vez que realiza este tipo de hechos. Y es un reclamo, por lo menos particular, en ese sentido, por regla general estamos teniendo varios inconvenientes en ese sentido con la persona que de alguna u otra forma se van a un centro penitenciario y salen peores en este caso o salen sumamente rápido de ese sector y por regla general salen peores. Llevan solamente meses nada más entre el uno y el otro de que están en libertad. No sabemos cuántos hechos habrá perpetrado ese momento hasta ahora. Los detenidos son Walter Rolando Pereira, de 44 años de edad, con varios antecedentes y entrada a la cárcel. Denis Álvarez, de 24 años, también con frondosos antecedentes. Mira, oye, pibe, te quita el choque, ahí está, ahí la. Alejandra Pereira tiene todos los detalles sobre este motín que ocurrió en el Centro Educativo Itagua. Alejandra, adelante, por favor. Sí, muy buenas noches, Yolanda, Carlos, un saludo para ustedes y para toda la teleaudiencia. Un intento de amotinamiento se registró en el Centro Educativo de Itagua. Aparentemente, estos jóvenes estaban inconformes con la salida del director, ya que hoy tenía que asumir el señor Arsenio Cabañas. Durante los incidentes, los internos quemaron varios colchones y sábanas, por lo que los bomberos se tuvieron que hacer presentes en el lugar, así como también la policía de Capiatá y de la ciudad de Itagua. Tres jóvenes finalmente resultaron con lesiones leves, fueron trasladados hasta el centro asistencial y posteriormente ya fueron dados de alta, ya que se encuentran fuera de peligro. Vamos a escuchar el relato del señor Orlando Castillo, director del Servicio Nacional de Atención de Adolescentes. La verdad que tuvimos una manifestación ante el cambio de director el día de hoy. Los adolescentes generalmente suelen crear muchos vínculos con el funcionariado dentro del centro educativo y el director para ellos representa como una figura paterna. Antonio Bazán estuvo 2 años aquí dentro de la institución. Hoy cambia de funciones, traemos un nuevo funcionario que es Arsenio Cabañas, que va a quedarse como director del centro educativo. Entonces ellos manifestaron ese enojo, esa rabia, conversamos con ellos, quemaron 2 colchones, no pasó a mayores. Ya el ambiente está tranquilo, el director también le explicó, él viene de la zona de Concepción, quiere estar retornando también con su familia luego de 2 años de haber estado alejado. Entonces, esta situación de sensibilidad también se juntó un poco con un cierto ambiente de descontento que hubo también con la intervención de la semana pasada. Quedaron secuelas de aquella intervención en el centro educativo.
que funcionó como una mecha también para que hoy se manifestaran ante la idea del director, quien ingresó a conversar con ellos, explicarle que esto es un ascenso para él, que va a cumplir otras funciones dentro del sistema penal adulto, no del sistema penal adolescente, y que seguiría también la misma línea instalada por él dentro del centro educativo con el nuevo director. Entonces ahora ya los ánimos están mucho más calmados. Sin embargo, director, hay dos jóvenes en este caso que resultaron heridos. Sí, fueron tres, los tres fueron derivados a un centro asistencial para una mejor atención y ver si es que no, digamos, no tienen lesiones internas. Como ellos, bien dijiste, treparon un poco también a la valla perimetral gritando, en general se produjeron algunos disparos de escopetas con balines de goma y a raíz del cual, debido a esas lesiones, también fueron derivados para una mejor atención. Lo que mencionaba Orlando Castillo, director del SENAI, cabe mencionar que él más bien hacía mención a que esto fue una manifestación de los jóvenes por la salida del director, con quienes tenían cierta confianza ya que lo veían como una figura paterna. No obstante, también destacó que gracias al diálogo con el nuevo director pudieron solucionar este conflicto que finalmente no pasó a mayores. Alejandra, muchas gracias por este reporte. Vamos a otra información porque las investigaciones sobre la muerte de un menor en una discoteca, en un karaoke, sigue avanzando. Para la fiscalía, el principal sospechoso es un hombre que aparece en un video grabado allí dentro de este local. Mientras tanto, aquel agente de la SENAC que en principio surgió como responsable del caso fue desvinculado junto con otros agentes. Poco avance se tiene en la investigación sobre el homicidio de Walter Paniagua, de 16 años, ocurrido en horas de la madrugada del domingo pasado a la salida del karaoke Cigano Rey de Lambaré. La hipótesis que maneja la policía en torno al caso es pasional y no necesariamente tiene como protagonista al menor, quien aparentemente fue muerto de manera accidental en medio a una balacera, protagonizada supuestamente por este hombre, quien luego de discutir con un barra brava que estaba acompañado de su expareja, empezó a realizar disparos a mansalva, de los cuales dos de los proyectiles impactaron por el menor que llegaba al local, junto a otros dos amigos quienes también resultaron heridos. No quiero que se quede balde esto. Como padre también le puede suceder a otra persona, entonces somos personas muy humildes nosotros. ¿Tampoco les hablan de circuitos cerrados, señor? Y así, como me dijeron que no, anda el circuito cerrado del karaoke. Así dijo el dueño, no sé tampoco, ni el dueño, no sé dónde está el dueño. Algo que tiene que haber. Si bien testigos presenciales del hecho no habían logrado identificar al autor del disparo, se indicaron a un agente de la SENAT como su acompañante en esa madrugada, tratándose supuestamente de Alejandro Edelio Espínola, quien compareció a tempranas horas de este martes ante la fiscal de la causa Blanca Agüero para prestar declaración testifical. Por eso vine a ponerme a disposición. ¿No tenés nada que ver? Nada que ver. ¿Te conoces a alguien de los que estuvieron allí? Ni sé quiénes son, no, la verdad que no sé. ¿No sabes? No. ¿No le estás ocultando a nadie? No. Porque tengo entendido que supuestamente el dueño del karaoke refiere de que efectivamente vos estás. No, nada que ver, nada que ver. Nunca me fui. Nunca te fui. Nunca me fui a ese lugar. ¿El dueño del karaoke está mintiendo? Y por lo visto que sí. Sí, hice eso. Nunca, jamás. ¿Vos tenés prohibición de salir del país? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué motivo tenés? Por una causa que ocurrió hace unos meses. David Recalde, propietario del local nocturno Cigano Rey, también fue citado por la fiscalía. Este joven, lastimosamente hoy fallecido, no estaba dentro del local. Es un local que una administración nueva de hace 3 años, la mayoría de los asiduos son militares, gente, personas mayores, adultas. Y entonces este joven no pudo ingresar. Y ciertamente tenemos información de lo que mi cliente ahora capaz de comunicar a la fiscalía, que una persona, una barra, integrante barra de Cerro Porteño, normalmente siempre trata de incidentar así con algunos clientes, pero es la primera vez, esa es la primera. Este menor no ingresó al local, no se le puede permitir, tampoco podemos ver eso porque mi cliente está en la barra, es responsable de poner las músicas.
¿verdad? Y entonces no podemos decir qué estuvo pasando. ¿Qué fue o cómo fue a ver tu cliente? A él le avisaron solamente cuando ya vino la policía para pedir las informaciones y comentarios de otros clientes del disparo ocasionado fuera del local. Aún en el transcurso de la mañana, sorpresivamente se presentó en la Fiscalía César Olmedo, el barra brava que supuestamente estaba acompañado de la expareja de este hombre, que efectuó los disparos que mataron al menor. César quedó detenido, pero no por esta causa, sino porque se descubrió que contaba con orden de captura pendiente por un hecho de hurto agravado. Y ellos empezaron por una cuestión de que le miró a su mujer y empezaron a pelear por eso. Ajá. Y cuando pelean ellos, es que también llega antes la víctima, con dos personas más. Ingresan, había sido al local también, que son amigos de este de barra brava, digamos, del César Olmedo, ¿verdad? Entonces ahí pelean y el dueño del local les saca afuera, ¿verdad? Pero este que empezó, digamos, con el que empezó la discusión, quedó adentro, porque quedó adentro del local. Entonces ellos salen todos afuera y detrás de ellos salen los supuestos, la gente que es supuestamente de la Senat. Y ahí se produce el disparo. ¿Pero lo reconoce esta persona, César Olmedo, lo reconoce a la gente de la Senat? Le individualiza como que estuvo con él en la mesa del que disparó. ¿Quién habría sido esta persona? No tenemos y estamos en eso. La Fiscalía desvinculó al agente de la Senat Alejandro Espínola de la causa y sigue trabajando en la localización de este hombre, a quien se lo responsabiliza de la muerte del menor de 16 años. Se presentó otra persona a declarar. Alexis Aveiro tiene todos los detalles. Adelante, Alexis. Yolanda, el episodio es muy confuso, un crimen difícil de dilucidar, sin embargo, y atención a estas imágenes que son fundamentales para determinar quién es el principal responsable de los disparos que finalmente acabaron con la vida de este joven de tan solo 17 años. En este video aficionado se puede observar inclusive que el hombre se encuentra dentro del recinto, viste una remera amarilla y según testigos es la persona que realizó los tiros que acabaron con la vida de este menor de edad. En tal sentido, y ya en horas de esta tarde, la Fiscalía ordenó la liberación de este agente de la Senat, hablamos de Alejandro Edelio Espínola, ya que pericias técnicas determinaron que él no se encontraba en el sitio a la hora del crimen. Un poco más tarde, cerca de las 3 aproximadamente de esta jornada, se ordena la detención de un oficial de la Policía Nacional que presta servicios en las Fuerzas de Operaciones Especiales, ya que aparentemente reunía ciertas características físicas muy similares a la de esta persona sospechosa del crimen. Sin embargo, también se pudo determinar que nada tuvo que ver con relación al hecho. Tenemos un cruce de llamadas que fue muy importante, donde se determina un poco la ubicación de las celdas donde él se encontraba ubicado, ¿verdad? Que es, coincide lo que él manifestó inicialmente. Manifestó inicialmente que él se encontraba en otro lugar. Bueno, de todos modos, vamos a continuar con la investigación. Existe un video que creo que ya está corriendo por las redes donde se le ve a la persona, eso sí, obtuvimos datos de los que hoy declararon que efectiva y positivamente el que disparó fue la persona con la remera amarilla. Esa que aparece en el circuito cerrado. Aparece en el video, en realidad no un circuito cerrado, sino un video casero que estaban sacando. Exactamente. Y bueno, esa es la persona que estamos queriendo identificar. Y si alguien en el karaoke, yo les pido por favor que si alguien que es habitué del karaoke o que le conoce a esta persona que estuvo ahí, que tienen la obligación de identificarle, porque es un hecho grave. Y bueno, tenemos a unos padres desesperados por la muerte de su hijo y todavía no sabemos quién es. Bueno, finalmente la fiscalía termina por confirmar esta situación. El joven efectivamente ingresó al interior de este karaoke. Ahí se inicia la trifulca porque él es integrante o era integrante de la barra brava del Club Cerro Porteño. Se encuentra con algunos olimpistas. La trifulca, la pelea, se traslada a la calle sobre la avenida República Argentina y es ahí que toma protagonismo esta persona. Y según lo que se presume, una de las hipótesis es que él quiso dispersar a esta turba cuando realizó los disparos. El fallecido es de la barra brava de Cerro y también había gente de la barra brava de Olimpia en el lugar.
adentro también. Como se dice que finalmente fue afuera, salió de ahí. Sí, salieron de ahí, pelearon afuera y ocurrieron los disparos. Pero necesitamos la identificación de esta persona, que al que no se le ve de frente, lamentablemente. ¿La víctima estaba o no dentro de la discoteca? Él ingresó después de unas horas, ingresó y pelea ahí también. Y después salen afuera y continúan la pelea. Hay como una versión que dice que él pasaba nomás por ahí. Sí, en realidad no estaba dentro de inicio con sus amigos, ¿verdad? Sí, él ingresa bien tarde, ¿verdad? Porque estaban afuera, creo. Y después ingresan, pelean, creo que inclusive después de otra pelea que hubo ahí. Y después salen todos afuera y continúa la pelea. Y ahí sale esta persona con quien inclusive no estaba involucrado en la pelea de ellos. Y hace el disparo a las tres personas que, bueno, finalmente uno fallece. Ahora, es decir, nadie debería sacar un arma, exhibirla y disparar a mansalva. Sin embargo, en el hipotético caso, ¿verdad? Lo que él quiso era persuadir y quizás esa fue su intención y quizás estamos en un tema culposo, ¿verdad? Que por eso es que nosotros vamos a dar con él. No sé si hoy, mañana. Pero con él vamos a dar con seguridad, porque nosotros no vamos a parar hasta identificarle. Y otra información que surge con respecto a ese lugar, hablamos, si bien el hecho se produce afuera, la discoteca suele reunir a militares retirados, policías también retirados, algunos que aún prestan servicios, es por eso que no se descarta la posibilidad de que alguna persona que en algún momento o fue policía o fue militar o se encuentra en actividad haya sido la persona que realizó los disparos que acabaron con la vida de este joven. Alexis Aveiro, muchas gracias por los detalles de este caso que inicialmente había involucrado a agentes de la SENAR, sí, ¿verdad? Por parte de los familiares de la víctima. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, hoy fue dado a conocer un estudio sumamente interesante acerca de lo que espera la gente del nuevo gobierno. Este estudio fue realizado por el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo y arroja datos sumamente interesantes acerca de cuáles son los intereses ciudadanos. Vamos a dar justamente con ellos. Arrancamos con un dato sumamente importante. 78% de los encuestados dice que va a acudir a las urnas. Y un dato preocupante es que el 23,6% de las personas que fueron consultadas dicen que no están seguras acerca de dónde proviene el dinero para financiar las campañas políticas. Hicieron mención a casos gravísimos como, por ejemplo, el lavado de dinero, el narcotráfico y también el secuestro. Vamos a ver qué tipo de perfil uno espera como votante de los candidatos. El candidato ganador tiene que tener tres cualidades según los encuestados. Vamos a ver cuáles son estas. Tiene que ser una persona honesta, tiene que ser una persona confiable y creíble en un 21% y el 16% dice que tiene que ser un trabajador, el perfil del candidato a quien ellos votarían. Sobre todo, este es un dato sumamente interesante. ¿Cuáles son los temas que preocupan hoy en día a la ciudadanía en el ámbito social principalmente? Hay una lista y fíjense ustedes que encabeza como principal problema el tema de la inseguridad, que lleva un 19,3%. En segundo lugar están los problemas en el sistema de salud con un 14%, problemas en el sistema educativo con un 13%, la falta de empleo también es una preocupación en un 12%, la corrupción en un 10%, la pobreza en un 6% y le siguen otros temas como por ejemplo el narcotráfico y otros problemas. La gente fue también consultada acerca de si es importante o no el tipo de ideología que tiene el candidato. Y esto quedó en un segundo plano porque la gente afirma en un 41% que es más importante las características personales de los candidatos a presidente. ¿A qué se refiere esto? A tres cosas muy importantes. En primer lugar, que ayude en los momentos difíciles. En segundo lugar, que sea cumplidor de sus promesas. Y en tercer lugar, que sea una persona honesta. Esto está por encima del tema de la ideología partidaria. Así que este es un tema muy interesante. Otro dato también muy importante que vamos a compartir con ustedes es que el 48,1% de las personas consultadas va a decidir a quién votar después de consultar con su entorno más cercano, en este caso con la opinión de los familiares. Hay que decir que la mayor cantidad de gente que fue encuestada para este estudio tiene entre 18 y 39 años.
Un dato bastante importante porque tenemos que decir que representa a la fuerza joven que va a depositar su voto en las urnas el próximo 22 de abril. Estas personas deciden cuándo votar, en realidad a quién votar, en las semanas previas a las elecciones generales. Estamos hablando del tiempo de marzo y abril antes de que se realicen los comicios. El 36% justamente va a decidir en estos días a quién va a estar votando. Y estos datos muy importantes acerca de qué es lo que quiere la gente se aplica no solamente para el presidente, sino también para los parlamentarios que van a conformar el próximo Congreso Nacional. Así que mucha atención con lo que está esperando la gente de nuestros gobernantes para el próximo periodo. Breve pausa y enseguida más noticias.